Se acerca el Día de las Madres y en medio de tanto trabajo aún no sabes qué regalar. Hoy te daremos tips importantes a la hora de comprar. Y pasado mañana se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo, el día en que mucha gente no trabaja, pero que en realidad debería honrar el día trabajando. Más adelante te vamos a hablar un poquito sobre eso y sobre el Día Internacional de la Danza, que es el día de hoy, donde vamos a destacar cuáles son los artistas, bailarinas y bailarines hispanos que representan a los latinos alrededor del mundo. Y como siempre, en las mañanas de tempranito nos acompaña en el día de hoy un artista internacional. Es Tito y la banda de Nueva York. Así que quédate con nosotros porque esto es ¡Despiértate! Despiértate bien tempranito y qué mejor que hacerlo por aquí por Mundo Fox y con nosotros, señores, una vez más, otro nuevo lunes iniciando la semana con un buen equipo. Señores, hoy le prometemos un gran programa para el disfrute de todos ustedes. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, Karen, buenos días, amigos televidentes también. Gracias por estar con nosotros una vez más. Queremos agradecerles a todos ustedes la sintonía de la semana pasada. Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web estuvo abarrotada de comentarios de gente que en realidad estaba contenta porque también llegamos a República Dominicana a través de Teleuniverso Canal 29. Así es, deseándole a todos un día cargado de energía y mucho positivismo, esperando que disfruten, al igual que nosotros que estamos aquí todos llenos de energía, ¿verdad, chicos? Así es. Definitivamente, buenos días, señores, buenos días. Mira, tú sabes que tuve que madrugar y todo como que no... Tuve que madrugar, todavía estoy durmiendo. ¿Cuántas tazas de café llevas ahora? ¿Cuántas de café ya? 3 tazas. Pero va bien. Buenos días, señores. Aquí comienza un nuevo programa. Ey, esto está bien. Mundo Fox y allá en Santo Domingo, Teleuniverso Canal 29. Buenos días. Ahí estamos escuchando, muchachos, a Davidcito Cada de fondo. Y en realidad me llamó mucho la atención el éxito que ha tenido ese gran muchacho. Ahora en los premios Soberanos fue ganador del premio como revelación. Y en realidad está haciendo un gran trabajo. Creo que aquí en Estados Unidos también hay unos premios internacionales que ya lo están mirando para nominarlo y quizá también para hacer alguna presentación. Bueno, se está reconociendo, la verdad, ese gran trabajo. Y porque el público lo ha dicho, el público lo quiere, le gusta la música, le gusta la letra y hay que apoyarlo. Y tú sabes que en Santo Domingo ahora la salsa dominicana ha dado un palo, como decimos nosotros los dominicanos. La salsa dominicana ahora está en su mejor momento. Después que apareció el maestro Victor Whale, ha hecho un trabajo, queremos felicitarlo. Y a los salseros que sigan así, trabajando, unidos. Primeros artistas dominicanos, los salseros de ahora están unidos. Porque antes, tú sabes, cuando estaban Michelle y Sex Appeal, como que siempre había veneno entre esa ellos. Esa tiradera. No, esa tiradera y eso no. Los artistas, yo siempre lo he dicho, los artistas tienen que trabajar unidos, los dominicanos. Vamos a trabajar unidos, que así crecemos más. Unidos sí, hacemos la fuerza, señores. Así es. Y también hablando de fuerzas y de unidos, de verdad que debemos unirnos. Karen estuvo investigando mucho sobre lo que fue la tragedia en Boston. Ya gracias a Dios se ha podido comenzar a resolver algo del problema, pero todavía hay muchas amenazas y hay mucha gente que todavía está asustado porque están encontrando objetos en los aeropuertos y en realidad yo creo que están sembrando un miedo en la población que en realidad... A veces no es real, pero que tratan de hacerlo y lo están logrando. Bueno, realmente, chicos, el miedo ya está sembrado. En todos los Estados Unidos nadie se siente seguro, 100% seguro. Tú nunca sabes cuando tú te montas en un tren, cuando tú vas en un taxi, cuando tú vas en tu carro, tú no te sientes realmente seguro porque tú no sabes en qué momento va a pasar algo. Eso es verdad. Y principalmente a los niños le afecta más porque ellos se preguntan por qué pasan cosas. Realmente los padres tenemos que explicar bien a ellos porque pasan, sabes, y más en las escuelas también. Yo sé que ahora mismo están los profesores trabajando con eso,
para que a los niños no se vean tan afectados con tantas cosas que están pasando en estos tiempos. Así es, señores, y es la noticia de Boston, el atentado masivo que hubo en esa carrera. De verdad todavía es una noticia que está en el tapete, todavía se está hablando de eso, porque fue un gran acontecimiento, eso fue un atentado para de verdad para acabar no con las tres personas que ahí fallecieron, sino para acabar con más personas. Lo más importante es ver la gran postura que puso nuestro presidente Barack Obama, donde el día del funeral dijo a los deportistas que seguirían corriendo. En realidad, el optimismo del presidente ante todos los problemas que han ocurrido en el país, tanto económicos como desastres naturales y también desastres causados por el hombre, vemos cómo él automáticamente tiene una respuesta y siempre tiene una palabra de aliento para el pueblo americano, que eso es muy importante. Y tú sabes que suerte que lo detuvieron. Bueno, falleció uno en el intento con el disparo el pasado viernes allá en Boston, porque los hermanos intentaban seguir haciendo atentados. Le encontraron en la habitación otros tipos de armas de fuego, aparte de otros preparativos para hacer otras bombas. Nada, lo importante es que las autoridades ya están haciendo lo importante para hacerlo. Pero, cambiando de tema ya, porque tenemos que también pensar en cosas positivas para la gente temprano, para que pueda afrontar problemas como estos. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poquito sobre el Día Internacional de la Danza, que es el día de hoy? Y, ¡uy! Los bailarines. Hablado de que tú también. Los bailarines. Yo bailaba. Sí. Sí. ¿Pero qué tipo yo de baile? Yo bailaba en sí. Baile folclórico de la República Dominicana. Yo era parte del grupo de baile folclórico. Por aquí tenemos entonces una. Sí, yo te bailo merengue típico, la yuca, los stripper. Palos, el chech. Báilame, por favor, el palo aquí. No, podemos poner bailar palo hasta ahora, no. ¿Imaginas? No, es muy temprano. Tan temprano en la mañana y bailando palos. Sí, también otro día, ya que bueno, es pasado mañana, pero todo el mundo está celebrando el Día Internacional del Trabajo. Por ejemplo, en mi pueblo, Altamira, Puerto Plata, se celebran las patronales de San José Obrero. Y mira, señor director le está poniendo los palos a Sohaili. Sohaili, dedicado para ti desde Fausto. No tengo la vestimenta adecuada. No importa, inspírate. Señores, con ustedes, Sohaili. La danza te tiene que salir. La inspiración de adentro. Ella no quiere, la sorprendió producción. Que me sorprendieron, oh Dios. Ya lo sabe. Señores, pero la alegría tiene que continuar y vamos entonces a darle un buen toquecito musical a esta mañana aquí en Despiértate. Y tenemos en el escenario a Estito y la banda de New York, que van a deleitarnos con una de sus excelentes canciones y una producción discográfica que está promocionando y que más adelante vamos a conversar con él para hablar sobre estos temas. Y te dije que venían indetenible. Coro, mano, no, yo hago malo coro. 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 Yo soy un tipo bacano, con todo me llevo bien, pero yo solo hago coro cuando estoy con mi mujer. Si voy a la discoteca, me pido de las menores, tienen pila de cotorra, me hacen coro. Porque quieren beber, no me van a soltar. Eso es muela y cotorra. Tírala. De mi coro.
malo no, yo no hago malo coro. Sí. Por un coro malo no, yo no hago malo coro. Yeah. Por un coro malo no, yo no hago malo coro. Sí. Por un coro malo no, yo no hago malo coro. Por más de 30 años, Lemisol ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, la solución antiséptica, fungicida y antibacterial, formulada especialmente para el cuidado íntimo femenino, proporcionando higiene, frescura y protección durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Y ahora, un Lemisol para cada preferencia. Lemisol Sensitive Skin, Power Sense, Teen, Fresh y Lemisol Plus. Lemisol, para la higiene íntima de la mujer, porque la mujer debe cuidarse. Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York. Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal. Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express. Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express, el Mayimbe de los embarques. Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, no se confunda, Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! ¡Eso! El salón que usted necesita para la boda, el cumpleaños y mucho más, usted lo consigue en el 347-863-5180. En eso estamos, en el 2866 de Fulton Street en Brooklyn, Nueva York. Así que para hacer tu celebración bien en grande, realmente ya no hay problema porque existe para ti el Party Hall y el mejor estudio de grabación. Lo que tú necesitas para los arreglos musicales, los jingles y todo lo que tenga que ver con música está en LG Music Recording Studio. Ahí están los aparatos, las maquinarias más modernas, los equipos más sofisticados para que tu grabación salga con mucha calidad. Así que nos puede contactar a nosotros en el 347-464-8350. Aquí en Nueva York, la verdadera solución para tus grabaciones está en LG Music Recording Studio. Continuamos con más de Despiértate y queremos recordarte que puedes entrar y compartir con nosotros tus ideas a través del hashtag que está en pantalla, signo de número, Despiértate Mundo Fox. Ahí nos puedes dejar tus comentarios y enviarnos tus fotografías si cumples años. Y te vamos a dar una felicitación deliciosa. ¿Cómo delicioso es el momento que viene a continuación con nuestro chef Reinberto, que ya está en su rinconcito mañanero para compartir con nosotros? Adelante, Reinberto, ¿qué tiene para hoy? Hoy tenemos una pechuga rellena, pero de una manera fácil, que ustedes pueden hacerla en su casa. Esa pechuga rellena lleva de materiales jamón, queso. Ustedes pueden poner cualquier tipo de jamón que ustedes quieran, cualquier tipo de queso. Lleva ajíes, amarillo, rojo y de verde, diferente color. Yo le pongo un poquito de distén también para darle un saborcito especial, sal y pimienta. Ok, perfecto, Reinberto. Muchísimas gracias. Esperamos que más adelante pueda compartir con nosotros también sobre este delicioso plato. Como ricos son los platos que puedes disfrutar cada día en Caridad Restaurante. Me estoy enfriando con Amaury para que vea que yo también hago las menciones y que no solamente es Karen que lo hace. Más adelante nos vamos a ir a compartir de un vinito porque ellos tienen una nueva cava que están estrenando y muy pronto podrás disfrutar de un rinconcito en el segundo piso que más adelante también te vamos a dar los detalles. Pero señores, el día de hoy se celebra, eso es pasado mañana, pero ya desde hoy empieza la gente a celebrar porque muchos países han hecho puentes
desde el pasado viernes hasta el Día Internacional del Trabajo para cogerlo de vacaciones. ¿Qué tal si en este asueto vemos cómo la gente ya se empieza a preparar para ponerse bonito, para bajar? Por ejemplo, yo ya estoy trabajando también para bajar un poquito de peso. Karen también, que me está haciendo señas por ahí. Todos estamos trabajando para eso y es porque nuestro entrenador Roberto López nos está dando todas las iniciativas, todos los consejos para poder cuidarnos para el verano que se aproxima, que viene con una gran fiesta en este programa Despiértate. O sea que vamos a pasar a Roberto López, quien nos dará algunos detalles y 8 tips de lujo que puedes utilizar para este verano para estar en forma y sentirte bien tanto por fuera como por dentro. Adelante, Roberto. Todas las ocasiones anteriores siempre te he recomendado que te mantengas en movimiento, que estés bailando, que estés haciendo kickboxing, que te vayas a correr, que te vayas al gimnasio. En esta ocasión yo te quiero dar un tip no menos importante, porque muchas veces dependiendo de esto, del relax, del relajamiento, de la meditación, de la yoga, todo de la mano, nos permite sentirnos mucho mejor, mental y físicamente. De eso habla la yoga siendo una técnica que trabaja cuerpo, mente y espíritu, nos ayuda precisamente a sentirnos bien físicamente. Las ventajas, los beneficios que tiene la yoga son increíbles, te estira, te da elasticidad, te relaja, te mantiene saludable, te rejuvenece, qué rico, ¿no? Yo lo que te recomiendo en este mundo un poquito rápido, en donde andamos con la rutina para arriba y para abajo, en donde nos llenamos de estrés, el problema número uno en todo el mundo, es que te tomes tus 5, 10, quizá 15 minutos de relajamiento, de relax. De verdad que inténtalo, hazlo. Después de que tú lo hayas hecho, vas a sentir un cambio increíble. Te vas a sentir con armonía, te vas a sentir relajado. Y si te ayudas, te ambientas con una vela, por ejemplo, como la que yo tengo aquí, con incienso, como el que acabo de poner acá, estamos armonizando, estamos incluso con aromaterapia. La música también es importante. En un lugar en donde no haya ni frío ni calor, que estés cómodo, sin zapatos, con ropa muy cómoda, inténtalo, haz este ritual en tu casa, 15, 20 minutos. Quiero decirte y hacer un paréntesis que esto no tiene nada que ver con la religión, aunque en la India se creó esta disciplina hace más de 2000 años, el occidente lo adoptó con la sed de buscar algo espiritual y eligió esto, la yoga, como una técnica para trabajar precisamente el cuerpo, la mente y el espíritu. En esta ida y vuelta en cuanto a respiración, sube y baja, inhala y exhala, yo te recomiendo que te concentres en palabras de luz, en palabras que te hacen fuerte, que te ayudan internamente, que te ayudan espiritualmente. Hoy, como te dije, no vamos a trabajar el cuerpo, vamos a trabajar más bien el espíritu, vamos a trabajar la mente, vamos a relajarnos en pocas palabras, vamos a sentirnos como en el aire, respirando. No es fácil, pero tampoco es difícil. Y después de que lo hagas, te vas a dar cuenta que valió la pena. Cuando tú respires, concéntrate en la palabra gratitud. Por ejemplo, yo respiro y digo por dentro o en voz alta, qué importa, gracias, 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 gracias. Tú no sabes el poder que tienen las palabras. Y así me despido en este segmento muy especial, en donde estoy seguro te va a ayudar. Y como al principio, gracias. Gracias, gracias. Namaste.
Bueno, señores, y continuamos con más de Despiértate. Y ustedes saben que hoy en día la gran influencia que tiene el uso del internet hoy. Y por eso estamos aquí nuevamente con César Lajara. Buenos días, César. Gracias, buenos días. Me despertaron temprano hoy, ¿eh? Pero vale la pena realmente, el programa es muy interesante. Yo quiero que me hables porque vi ahí que tú me estabas mostrando unas páginas. Pero bueno, César nos va a mostrar varias cosas para niños, para jóvenes y adultos, ¿verdad que sí? Exactamente. He traído unas páginas muy interesantes para ustedes. El tema es que la tecnología es a veces quizás para muchos es un poco como aburrida, qué sé yo, como que yo no entiendo eso y no lo voy a ver. Simplemente ustedes con una computadora, con acceso al internet, ustedes pueden acceder a una de estas páginas y pueden sacar el máximo de provecho. Por ejemplo, para los niños que están comenzando sus estudios, ¿verdad? Les toca una larga carrera por delante. ¿Tú podrías decir de un año en adelante? Desde un año en adelante pueden ir aprendiendo ya con la computadora. ¿Qué te parece? No, ya los niños realmente ya saben dominar mejor un iPhone que un adulto nuevo usando el iPhone. Te lo dominan, te buscan fotos, todo. Entonces, háblame de esta página. Sí, esta página es... creo que ustedes han visto los comerciales de ella, la anuncian mucho en la televisión. Nosotros queremos que ustedes pongan atención al link, a cómo se escribe, y que si tienen la oportunidad puedan acceder a ella y puedan sacarle provecho. Es una página, no es gratuita, tiene un cargo adicional, es mínimo, creo que son como $7 más o menos, pero vale la pena realmente. Entonces, aquí estoy viendo abcmouse.com. Exacto. O sea, abcmouse.com. Sí. Es una página para niños que están comenzando la escuela, como tú dijiste. Por ejemplo, ellos pueden aprender ahí lectura, pueden aprender matemáticas, ciencia, música, arte y colores, música. Wow. Tiene juego, entretenimiento, tiene de todo para que los niños chiquiticos comiencen ya a interesarse por las computadoras y por el mundo informático. Y así sirve también para ellos, para su aprendizaje. ¿Sabes? Le ayuda al crecimiento. Exactamente. Claro. Y bueno, y es bueno para los padres que monitorean que sus hijos ven. Ellos deciden que sus hijos van a ver. Creo que esa página, abcmouse.com, es una muy buena opción para usted, padre, que quiere educar a su hijo a través de la computadora. Exacto. Para los que son un poquito más grandes, ya le traigo otra página que se llama camacademic.org. Ustedes tienen que ver esta página. Realmente es para los niños que están un poquito más avanzados, dígase de una edad de... que estén en intermedia, por ejemplo, o que estén ya en bachillerato, un poco más adelantado. En esta página van a encontrar la manera más fácil de aprender como matemáticas, ciencia, tecnología, computación. Es increíble todas las cosas que pueden aprender en ella. Es gratuita. Ahora llegamos a los que son un poco más adultos, digamos ya los jóvenes que están ya en edad de comenzar la universidad. Saliendo del high school. Saliendo de high school, que quieren comenzar una carrera. Entrando al college. Una carrera ya profesional. Creo que eso le ayuda a la decisión por lo que ellos quieren realmente estudiar. Exacto. Esta página está siendo auspiciada y patrocinada por universidades muy importantes de acá de Estados Unidos. Y para mí es un placer y un orgullo presentársela a ustedes porque, por ejemplo, a todas las personas de la República Dominicana y de los países de Latinoamérica que nos sintonizan, pues pueden acceder a esta página desde su país. Esta página también te la había comentado ahorita, se llama kickstarter.com. Tienen que verla, esto es chulísimo. Me encantó. Cualquier proyecto que tú tengas en la vida, cualquier sueño, deseo que tú quieras alcanzar, puedes lograrlo con esta página. Ellos te auspician, te dan el soporte económico para que tú puedas recaudar los fondos para tú realizar un proyecto de, por ejemplo, si tú quieres hacer una película, si quieres hacer... abrir una escuela de modelaje, como lo estoy haciendo yo ahora. Abrir una escuela de modelaje, lo que tú quieras hacer, todo es posible a través de esta página. Increíble, wow, me excelente. Encanta. ¿Y qué más? Creo que ¿cuántas más páginas tenemos? Bueno, la última ya es un poquito más para las personas de una edad más avanzada, para adultos, para personas que quieran mantenerse informado, temas internacionales, conferencias de motivación. O sea, yo puedo encontrar todo tipo de charlas que... Todo tipo de charlas las puedes encontrar ahí. O sea, acerca del arte, de música, de lo que yo desee. Inspiradoras son todas. Okay. ¿Qué idioma lo podemos encontrar? En más de 50 idiomas. Oh, wow. La subtitulación. Sí. Obviamente, el idioma principal es el inglés. ¿Usted habla chino? Motivamos mucho a las personas que aprendan a hablar inglés. El inglés es la herramienta principal para aprender y acceder a todas estas páginas. Sí.
Pero pueden, pueden aprender hasta mandarín con ella, ¿eh? Así que gracias, César. Me encantaron. Voy a navegar en todas estas páginas que igualmente aquí han mostrado. Así es, señores. Me interesaron. Seguro, al final yo dejo mi correo electrónico. Me pueden escribir, tienen la libertad para hacerlo. Cualquier comentario de alguna página específica que quieran que le mostremos nosotros acá, con mucho gusto. Porque es experto en tecnología, señores. Gracias, César. Gracias. Y señores, y nosotros continuamos con más, porque sigue más de Despiértate. Por más de 30 años, Lemisol ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, la solución antiséptica, fungicida y antibacterial, formulada especialmente para el cuidado íntimo femenino, proporcionando higiene, frescura y protección durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Y ahora, un Lemisol para cada preferencia. Lemisol Sensitive Skin, Power Sense, Teen, Fresh y Lemisol Plus. Lemisol, para la higiene íntima de la mujer, porque la mujer debe cuidarse. Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York. Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal. Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express. Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express, el Mayimbe de los embarques. Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, no se confunda, Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! ¡Eso! Bueno, nosotros continuamos aquí en Despiértate. Mira, de verdad que me siento la energía positiva aquí en la mañana de hoy, muchachos. ¿Cómo se sienten ustedes? Feliz, feliz, con un sol radiante allá afuera. Se nota. Sí, es súper bien, el sol está buenísimo. Todavía estamos viendo un frito, todavía estoy bufando, pero es que tengo una ligerita gripe, ¿no? Y el polen también. Él no se adapta, sí. Que no, el frío no, ya es se que está el polen yendo. Está afectando. Y más adelante, amigos televidentes, vamos a conversar con el doctor Ernesto López, quien nos va a hablar sobre las consecuencias del polen, de cómo prevenirlo y cómo cuidar a nuestros hijos ahora en este tiempo de primavera. Tú sabes que por eso mismo te dije que te pusiera la bufanda. Es que él no se acostumbra a que el frío se debe de ir, no, que ya. Todavía no quiere. Davis, ¿a ti te gusta el frío? No, a mí me gusta mi verano. ¿Te gusta el calor? El calor. Pero el calor de aquí, de Nueva York. No, el calor de Santo Domingo. Sí. No, porque el calor de aquí el de Santo Domingo es el pegajoso, bueno. Demasiado pegajoso. Sí, no, lo nuestro bueno. Es tropical. Con la playa. Las palmeras. Pero hay que amarlo aquí, ¿eh? Y mucho. Hay que amarlo. No, hay agua. ¿Tú sabes qué me gusta a mí? Millonario. A mí me gusta el calor de Santo Domingo, pero con mucho. Pero después de todas esas cosas veraniegas de las que estamos hablando, ¿qué tal si nos vamos a la cocina donde Reinberto está con su Hailing y nos va a preparar un plato muy especial y delicioso? Adelante, muchachos. A ver. Así es, chicos. Yo me encuentro en el mejor lugar de la casa, la cocina, porque aquí nuestro chef Reinberto nos va a preparar un plato delicioso. ¿Cómo se siente, Reinberto? Buen día. Cuénteme, ¿cuál es el especial de hoy? Vamos a preparar hoy una pechuga. Pechuga de pollo. Después de limpiarla, ya que la tenemos limpia, esta manera es muy fácil de prepararla. La pechuga generalmente para rellenarla, la gente lo que le hacemos es que la abrimos. Pero cuando usted la abre, tiene que tener mucho cuidado, debe de amarrarla con hilo, a veces se le abre. De esta manera, una manera fácil que podamos aprender a hacerla. Okay. Lo que hacemos es que con el cuchillo, después de tenerla con el cuchillo, le abrimos. Al centro, tenemos que ir chequeando el cuchillo con la mano, el mismo cuchillo, la punta del cuchillo nos va diciendo a dónde va, siempre tratando de llevarla hacia arriba, no hacia abajo para que no se nos piche, y después que esté pichada ya, después que esté ya el agujero, entonces la rellenamos. Okay, pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado para no tener una herida. Uno va al pasito y uno va sintiendo el cuchillo. No, hay que hacerlo con cuidado, lógico, pero no es peligroso si usted sabe hacerlo. Lo hace con cuidadito y no hay problema. Okay. Le ponemos jamón, le ponemos queso, un queso blanco. Podemos usar cualquier tipo de jamón, cualquier tipo de queso. Cualquier tipo de queso. Sí. Le ponemos unos ajíes amarillos dentro. Ok, ajíes amarillos. Y le ponemos un poquito de bacon o de tocineta, como se le llama en Dominicana. Ok, tenemos bacon. Unos ajícitos rojos.
Bueno, veo que eso va a quedar delicioso. La verdad es que yo creo que aquí nadie va a comer, solamente yo. A mí me gusta ponerle un poquito de dintén, que le da una hojita de dintén dentro, le ese, da un saborcito. Ok, riquísimo. Ese es el toque secreto. Sí. Sí. Bueno, el chef nos está dando su secreto, así que muy atentos. Así que busquen su lápiz, su papel, para que anoten paso por paso el procedimiento de esta rica receta. Vamos a ver, ¿ahora con qué seguimos? Ya, después que esté rellena, entonces, ya la vamos a vertir ahora en el sartén, que debe estar bien caliente, con un poquitito de aceite, no mucho aceite, un poquitito solamente. Ok, pero antes de terminar, vamos a ver qué están haciendo los chicos ahora del otro lado, porque yo sé que ellos traen algo muy interesante en estos momentos. Gracias, Hailin, de verdad que estás en la mejor parte de la casa compartiendo. Tú sabes, pero ella no quiere compartir. A mí me gusta eso de la pechuga rellena. Sí. El chef, Chespirito. No, pero la otra vez Reinberto me dejó sin pasta y ahora está multado que yo tengo no, y que... Y hoy ya sola Hailin la quiere para ella. No, bueno, tenemos no que ir todos. Bueno, hoy nos vamos a repartir todito la pechuga. Bueno, pues vamos a ver, señores. Y bueno. Yo quiero hablarles, sí, del negocio, ya ustedes saben. Quiero hablarles de lujo, señores, que para este mes de abril todavía quedan algunos ejemplares. La gente la puede buscar en Caridad Restaurante de la 145 y Broadway y en otros establecimientos que puede encontrar también en nuestra página de internet que ve los teléfonos en pantalla. Quiero agradecer sobremanera a mucha gente importante que nos ha apoyado en esta revista y la portada que tenemos ya para este mes de mayo, una entrevista exclusiva, bien completa, con María Elena Salinas. Hey. Ella y sus hijas, claro, hey. Ella y sus hijas estarán engalanando nuestra revista de lujo en este mes, así como Fernanda Castillo, quien es la villana de la telenovela El Señor de los Cielos. La vimos en actuaciones anteriores, ya ahora la vamos a ver en un papel nuevo de villana y ustedes podrán disfrutar de eso, también de lo que pasó en los premios Billboard, que fueron ya hace 3 días, y muchas cosas más, así como los artículos importantes de la revista. Yo tengo que decirle a las chicas por qué la mujer debe cuidarse. Es muy importante cuidarse. La higiene íntima de la mujer es una de las cosas más importantes para la mujer. Así que te recomiendo Lemisor. Lemisor porque la mujer debe cuidarse y qué mejor manera que hacerlo con un buen producto diseñado para el cuidado de la mujer. Así es, y queremos también decirles a todo el público que ahora para el mes de las madres aproveche para enviarle ese regalito a mamá, pero qué mejor forma que hacerlo que en Salcedo Cargo Express, cargando tu futuro en manos seguras a todo galope, como dice Ruby Pérez. De verdad, Salcedo Cargo Express es una compañía de las más seguras, de las más completas, en la cual verdaderamente se puede confiar. Ahí usted solamente tiene que llamar a los teléfonos 718-293-7272. Ay, mira, pero miren qué cosa más linda ahí, señores. Ya, yo quiero irme. Para el próximo programa, atención producción, me va a tocar a mí trabajar de aquel lado. Porque yo veo como que hay ventaja con el que trabaja ahí. Entonces, sí, porque veo como que eso Hailey está comiendo algo. ¿Qué es eso, Hailey? ¿Qué estás preparando por ahí? No, por aquí está exquisito. Hay un olor que te digo que te enamora. Wow, está chévere. Llegando por acá, Sohail. Sí, aquí está. Terrible, terrible. Ya estoy que quiero que esté. ¿Cómo va el proceso? Cuénteme. Una de las cosas que debe ponerse y debe irse dando vuelta, porque así se sella la carne. Ahí ya la carne está sellada. Si tuviéramos un horno, ahora la metiéramos en el horno. Pero como no tenemos el horno, lo vamos a seguir haciendo, dándole vuelta. Pero sí debemos tratar de taparla lo más hermético que se pueda. Y le dando siempre vuelta. Para que esté bien doradita. Para que se dore y se cosa bien entera por dentro y por todos los sitios. Ok, luego ya que está ready, entonces, ¿con qué la podemos acompañar? Bueno, esto se puede acompañar con tostones, con arroz, con puré de papa. Hoy lo vamos a hacer con puré de papa, que ya yo lo traje hecho. Lo vamos a montar el plato ahorita en un ratito, cuando estén, ya. Ay, chévere, chévere, chévere. Y yo todo ese banquete va a ser para mí. Exacto. Ok, especialmente. Pero mientras la pechuga se va cocinando, vamos a ver qué hay por ahí, qué está pasando en la casa. Así es, mientras ustedes están cocinando las pechugas, nosotros estamos cocinando el artista que viene ahora. El artista que nos acompaña en el día de hoy. Es uno de los artistas que está haciendo sus pininos nuevamente en este programa y va a comenzar con una nueva producción discográfica que nos va a dar detalles más adelante. Incluso que me estuvo hablando del proyecto, muy bueno, muy bueno, y le deseamos suerte. Así es que vamos a ver ahora la participación de mi hermano ex Tito.
y la banda New York. Así es. Me das tu amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir. Y ahora llegamos a una parte un poquito más formal, porque en realidad es importante para nosotros cuidar de nuestros hijos y sobre todo la salud. Y no solo de nuestros hijos, sino de toda la familia. Porque el mal del que vamos a hablar ahora es un mal que nos está afectando a todos y que cada año lo hace. Hablamos de el polen y vamos a conversar con el doctor Ernesto López, quien nos va a sacar de dudas. Buenos días, doctor. Buenos días, señores. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Llegando la primavera. Así todo es. Todo muy bonito. Todo se pone verde, pero bueno, ahora vemos como las flores, los árboles vuelven al verde, hay flores nuevas, entonces se comienza a salir eso, a producir eso en las flores, que es lo que llamamos el polen. Este polen, cuando entra en contacto con un ser humano que es alérgico, que tiene unos alergenos que lo identifican, lo catalogan, cada vez que llega la primavera, este paciente no puede respirar, tiene lo que le dicen sinus, sinusitis, los ojos colorados que se ponen, que lo estrujan, le pican, la piel le pica, ese rash que le produce, le pica la cabeza.
hay veces que las cosas están tan grandes que cuando el mal es muy grande, pues el paciente llega a un extremo que llegan las alergias y el paciente, vamos a ver que llega. Y muchas veces hace un angioedema que el paciente se puede asfixiar. Sí, ¿y cuál es el tratamiento específico para eso? El tratamiento específico de esto es lo siguiente. Muchas veces lo ve un médico primario. Entonces el médico primario se lo manda al alergista o el inmunólogo. Luego de que este alergista, el paciente nos llega a nosotros, nosotros nos sentamos y hacemos la historia clínica del paciente, le preguntamos cuántas veces le ha dado esto, por qué no puede respirar, que yo no puedo respirar, que de noche vivo con la boca abierta, que ronca de noche el paciente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, mucho lo que a mí me gusta es cogerle uno de los miembros superiores al paciente, uh-huh, y no con agujas, sino con unos unas cosas que punchan plástico, son plásticos. Uno le pone en la zona varios de los alergenos. Los alergenos pueden ser para piel de gato, piel de perro, polen, tierra, polvo, ácaros. Hay muchísimos, hay un sinfín. Cuando uno lo identifica esto, uh-huh, entonces uno se sienta a producir una vacuna. ¿Qué es esto? ¿Qué consiste esa vacuna? Es esa, sí, vacuna. Sí. En realidad. Nada más estamos acostumbrados a ver la de polio, la de DPT, que es toferina, y esa serie de cosas. No. Se hace una vacuna en la cual cuando el alergista identifica cuál es el agente causal, pues se, uh-huh, sienta tranquilo a poner una vacuna. Se le arma la vacuna con los alergenos. Entonces la vacuna se atenúa. Y usted va a diluir el paciente. Hay uno en uno, hay uno en 10, uno en 100 y uno en 1000. Se empieza por uno en 1000, lo menor. Y se le va poniendo una inyección que se da con el paciente cada semana. Luego de que han pasado alrededor de 3 meses, y ya el paciente se le ha subido, que uno ve que la inmunidad que no hace alergia a eso, entonces uno lo cambia a uno por mes, y en alrededor de un tiempo corto, un año, año y medio, dos, el paciente se le desaparece la alergia. Excelente consejo, doctor. Bueno, señores, a todo el que le afecta de verdad la llegada de la primavera, ahí tienen los consejos del doctor, espero. Y muchas veces, otra cosa, muchas veces está asociado con asma. Sí, muchas veces. El paciente llegó y le dio un ataque asmático, y el paciente tiene que tener epinefrina. Eso que le gustan, que son medio aventureros, que le gustan ir a la montaña. ¿A qué? Agradeciéndole, doctor, por volver aquí a casita y darnos esos buenos consejos que yo sé que al público televidente le sirve muy bien. Pero antes de despedirlo, doctor, quiero que ahora le deje sus contactos a esos televidentes que quisieran pedirles más consejos, porque sé que tienen más preguntas. Bueno, tenemos un sitio donde vamos con el jefe, el teléfono 718-470-2345. Vuelvo y repito, 718-470-2345. Estaremos con mucho gusto ahí para ayudarle a la comunidad, a todos ustedes, con esos problemas de esa alergia, para que se acabe ese problema de por vida y usted pueda dormir tranquilo, normal, de noche, puede ir a la montaña. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por volver otra vez a casita. Y bueno, siempre será un placer recibirlo aquí. Y señores, nosotros continuamos con más de Despiértate. Y yo la miro. Sabe que no cojo esa. Le pregunté qué íbamos a hacer y oye lo que ella dice. Dice que se va conmigo. Ella me mira y yo la miro. Por más de 30 años, Lemisol ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, la solución antiséptica, fungicida y antibacterial. Formulada especialmente para el cuidado íntimo femenino, proporcionando higiene, frescura y protección durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Y ahora, un Lemisol para cada preferencia. Lemisol Sensitive Skin, Power Sense, Teen, Fresh y Lemisol Plus. Lemisol, para la higiene íntima de la mujer, porque la mujer debe cuidarse. Señores, y la mañana avanza y avanza con muy buen pie, porque bueno, ya me huele, ya lo mejor del programa se está acercando, porque sé que ustedes están disfrutando como yo de este gran contenido que tenemos. Ya veo a Sohaili por ahí, que hasta se retocó un poco el brillalabio para ver cómo...
¿Cómo ve? A ver cómo prueba esa receta del chef, porque me huele y eso no es justo. Yo quisiera estar de ese lado. A ver, Sohaili, ¿cómo va esa receta? Gracias, Karen. Y por aquí estamos con el chef terminando la preparación de nuestra pechuga rellena. Cuénteme, ¿qué le hizo para darle ese toque tan hermoso que se ve delicioso? Vean los ingredientes que ya le habíamos puesto. Tenemos un aguacate cortado en abanico para hacer un poquito de adorno. Puré de papa, muy especial, un puré de papa excelente. Wow, delicioso. La verdad es que esta pechuga yo no la voy a compartir con nadie. Esto es para mí solita, pero quiero probarla primero para ver qué toque tiene. Deliciosa está la pechuga. Bueno, ya saben, ustedes en casita, más adelante le vamos a presentar nuevamente los ingredientes de esta pechuga para que usted no se lo pierda. El que está ahora mismo sintonizando con nosotros, para que no pierda la pechuga, cómo se hizo y todo su procedimiento. Así que ya saben, no se despeguen de sus pantallas porque regresamos con más en Despiértate. Y ahora vamos a ver qué nos traen los astros para este mes. Así que pasamos ahora con nuestro compañero Ranset. Buenos días. Una vez más con ustedes, su espacio Ranset, el rey de la magia y los astros. Hoy la luna continúa en Sagitario, está enviando energía positiva para Leo y el color del día es el amarillo. Este es el color del día o el marrón. La hora positiva a levantarse temprano, Ricky, de 5 de la mañana a 4 de la tarde, hoy y mañana. El mantra de hoy, dice aquí, prometo cumplir y prepararme para el mañana. Busco soluciones, prometo cumplir hoy y prepararme para mañana y buscar soluciones. ¿Qué quiere decir este mantra? Señores, estamos viviendo 7 años que comenzaron desde enero, los 7 años de la vaca flaca. Voy a explicar qué significa esto. Los profetas y los faraones, hubo un faraón que tuvo un sueño con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y le declararon este sueño un profeta, y resulta que él le dijo que los 7 años de vacas gordas eran 7 años de abundancia, que usted debía ahorrar, le dijeron al rey o al faraón, y los 7 años de vaca flaca eran 7 años de hambruna y de momentos difíciles. Ahora vienen 7 años difíciles. Solo aquellos que se preparen hoy, que empiecen desde ahora a prepararse, van a sobrevivir a todas las dificultades que se avecinan. Precios de la gasolina más altos, la comida más alta, todo va a ser más alto. Y luego de 7 años vienen nuevamente 7 años de abundancia. Así es que se darán cuenta que regresan gobiernos malos, que regresan líderes que van a engañar al pueblo, porque vienen los 7 años de pruebas finales de este milenio que comienza. Así que ya lo sabe, eso es un pronóstico, este programa lo vamos a grabar y se darán cuenta que vienen 7 años difíciles. Ahora, ¿cómo usted se prepara? Organícese, ahorre, no malgaste, viva en un estado de ánimo, de agradecimiento y sobre todo prepárese y busque ayuda espiritual, porque vienen los más grandes ataques al hombre, donde vamos a tener que sobrevivir por fe. Así que si usted quiere prepararse en el día de hoy y quiere recomendaciones, yo le voy a dejar el número. Si usted tiene problemas económicos, problemas de salud, problemas con la pareja, cualquier tipo de problema que sea necesaria una ayuda, llámenos a la oficina y le vamos a recomendar los elementos que usted necesite. Porque, repito, solo aquellos que estén preparados para la guerra van a ganar. ¡Gracias!
Bueno, señores, nosotros continuamos aquí en este espacio. Despiértate. Llegó el momento que más me gusta del espacio. Aquí estoy con el psicoestrella Nasil. Ay, Toro, ¿por qué será que es del espacio que más te gusta? No, me gusta esta sección porque tú siempre nos traes cosas diferentes, refrescantes, como ya viene el verano por ahí. ¿Qué tú traíste para nosotros hoy? Bueno, ante todo quiero darle gracias a todos que nos acompañan en esta mañana allá en su casita. Quiero hacerle algo que tenía la cabeza, oye. Mejor dicho, tengo la cabeza loca de esta semana entera, que le traigo a mi gente el coco loco que traigo. No. Oye, traigo el coco loco. Me está dando vuelta y ya tengo que hacerle ese trago a nuestra gente que están allí en casita esperando para la nochecita agarrar y hacer su traguito. ¿Y cómo se prepara eso? Bien, aquí tenemos, mi gente, como nos pueden observar, este es el trago de nuestros cócteles. Ya lo llenamos de hielo, le pusimos una decoracioncita, ya puede ser sal o azúcar. Bien, este trago consiste en tres cosas sencillas. Vamos a tomar aquí, tenemos ron de coco, tenemos tequila y ginebra. Este trago va mezclado con un poquito de soda, que le va a dar un gusto a todo esto que vamos a mezclar. Bien, y con eso me pone bien, me emborracha. Hay que tomar solo al paso. No, ese trago solamente te pone como un bombillo. casi nada. Como un bombillo, casi nada. El coco loco. El coco, por eso el nombre. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Se lo pusiste tú o ya eso estaba, ese nombre? No, eso es algo que es exclusivo de Caridad Restaurante. Como así mismo puede encontrar este y otros tragos, en Caridad Restaurante puede encontrar la mamaguaba, encontrar muchas cosas. Me encanta. Pero mira, ya. Vamos a preparar, vamos a eso. Fuego a la lata, miren, señores. Tenemos aquí ron de coco. Esta es la parte que debemos ron de ponerle coco. Más, ya que el trago se basa en ron de coco. Tenemos aquí la ginebra. Vamos a poner un poquito de ginebra ahí. Pero bien. Y tenemos aquí el tequila. ¿Tequila o tequito? Así dijo un chino. Muy un bien. Chino dijo, ¿tequila o tequilo? Claro, vamos a ponerle un poquito de soda por aquí. Esto es para completar. Ya eso está ahí, con el coco loco tú sales de ahí, del restaurante Caridad. Ya lo sabes. Y la vieja sombrillita. Toquecito especial por ahí. Y ahí está. Bien. Ahora, Toro, yo quiero que tú me pruebes este trago. Mire, mi gente, este trago exclusivo, el Coco Loco de Caridad Restaurante. Prueba este trago y dime qué te parece. No, yo te voy a decir ahora mismo. Ahora préstame mismo, el trono. Ahora mismo te voy a decir a qué sabe si en realidad con el Coco Loco. De un chat. ¿Te gusta, eh? Está bueno. Así se hace. Mira, vamos, en lo que yo me voy tomando esto, señores, voy a compartir con mis muchachos que tienen el artista allí. Tenemos a Eds Tito. Bienvenido a la casa. Gracias a todos ustedes, al equipo de Despierta. Quiero decirle buenos días a todos y a los fieles oyentes y televidentes que están en su casita a esta hora. Tempranito en la mañana, despiértate. Aparte del carolcito dominicano, un merengue con sazón, con buen sabor, un buen arreglo, una buena interpretación. Es la representación del buen merengue en la ciudad de Nueva York. Como se llama, es Tito y la banda de New York. Cuando tú hablas de buen merengue, tú vienes diciendo un merengue no callejero, un merengue con letra. ¿A eso un te refieres? Un merengue con un buen arreglo, colores nuevos, modernos de ahora. Buena letra, buena interpretación para que se quede en el gusto de la gente como los merengues de los 80, pero con un brillito, un colorcito ahora moderno. ¿Tú entiendes? Para que la gente lo disfrute y se lo goce. Mucha gente ha tenido la proliferación de lo que es la salsa, lo que es el dembow, lo que es el merengue típico que también se ha modernizado. Pero vemos que el merengue de orquesta a veces se había quedado ahí y que la gente dice, bueno, ya el merengue de orquesta no está sonando como antes. ¿Qué tiene de diferente tu música que puede llegarle a la gente para que vuelva a amar el merengue? Vuelvo y te repito, los nuevos colores, buena interpretación, que hace falta un nuevo talento que represente el buen merengue. Okay. ¿Y cuándo vamos a ver, cuándo va a haber un lanzamiento? Porque sé que vienes con eso nuevo. ¿Cuándo habrá un lanzamiento sobre tu música? Quizás hay un video por ahí. Mira, Karen, yo acabo de regresar de Santo Domingo anoche, precisamente, rodando el videoclip de Malo Coronó, el cual saldrá ya el día 6 de mayo, el lunes 6 de mayo. Los merengueros como Fernando Villalona, Antonio Rosario, son merengueros de los 80, merengueros que se han mantenido estables. O sea, ahí yo voy con... que lo importante no es tu pegarte, porque pegar un tema lo pega cualquiera. Exactamente, por eso te digo
que ellos se han mantenido en la palestra pública porque han hecho un buen trabajo. Cuando tú hagas esa gira, entonces, ¿cuáles son los puntos que tú tienes pautados visitar? Bueno, ya eso depende ya del manager, depende de los lugares que me solicitan para tocar con mi orquesta. Yo voy donde el público me exija, donde el público me pida, ahí yo voy. Bueno, pues con este tema entonces despedimos el programa del sí, día de hoy, ¿no? Sí, ya pasó, ¿verdad? Sí, oh, ya. My God. Muy rápido. Pero qué lunes más exquisito. Señor, sí. Y será hasta, de mi parte, será hasta el próximo lunes en una entrega más de Despiértate. Y agradeciendo a todos por su sintonía y espero que todos los lunes tengan esta cita a esta misma hora con nosotros. Bueno, señora, hasta el próximo lunes. ¡Yeah! Qué bonito sentirse enamorado de la mujer que uno ama. Esto me sale de lo más profundo de mi corazón. Pero ese reloj me atormenta y no me deja tranquilo. Perpetua.